Benvinguts, benvingudes, estem a Camí a l'èxit. Ismael Sánchez me acompaña. Bienvenido, Ismael. Hola, Inma, un placer estar aquí. Igualmente. Mira, hoy Ismael nos viene a hablar del año 2022 que está a punto de aparecer y del merecimiento. ¿Qué mereces darte según la numerología, que es el número 6, el año 2022? Así es. Dicho esto, y antes de empezar con todo lo que nos quieres contar hoy, me gustaría recordar a todos los oyentes y los que nos ven también que son los últimos días para reservar la plaza. Ya estás cerrando la lista de alumnos y alumnas y bueno, es el momento de sumarse, ¿no? El 21 de enero del próximo año 22 inicias la formación grupal online para Latinoamérica y Centroamérica. Tu escuela de psicotarología, que tiene un llamado humilde y a la vez heroico, que quiere situar al tarot donde se merece, que es en el campo de la salud, la ayuda y de la terapia, es muy reconocido y por eso tienes tantos ámbitos de personas que quieren hacer la formación. Bueno, si también hay alguien que esté interesado lo que aprenderá si hace el curso sería a leer el árbol genealógico, la personalidad, el alma, sus movimientos, la misión de la vida, la fecha de nacimiento y además entregas un certificado final con que todo el mundo se puede dedicar, si es lo que desea, a hacer de tarotista. El lunes 20 de diciembre darás una conferencia en el canal de YouTube de Mindalia a las 19 horas de hora española, titulada Los 12 meses del 2022, que nos traen según la numerología. También formarás parte del nuevo Congreso Internacional Descubre y Logra tu Propósito en 2022. Este está organizado también por Mindalia Televisión los días 12, 13 y 14 de enero. Harás una ponencia, una más, que ya haces muchas. Atentos también a tus redes, todo el mundo atentos a las redes de Ismael Sánchez, porque pronto se anunciará el horario y el título de esta conferencia o de esta ponencia. Luego, cuatro fechas más a anotar en la agenda. Un nuevo circuito de cuatro talleres para sanar el árbol genealógico desde el tarot. Los miércoles de 5 de la tarde a 8 de la noche, hora española también. El 26 de enero, sanar a los bisabuelos. El 23 de febrero, sanar a los abuelos. El 30 de marzo, sanar a los padres. Y el 27 de abril, sanar a los tíos y a los hermanos, con lo que la familia por completo quedará sanada y en su lugar. Luego tienes talleres de lecturas de tarot y supervisión para los antiguos alumnos de la vieja escuela. ¿Le llamas vieja escuela por qué, Ismael? Porque son alumnos que se formaron conmigo en el formato particular. Vale, como ahora lo haces en plan grupal, lo sigues teniendo en cuenta. Y los alumnos recientes de la nueva escuela, que ya se han formado en el grupal, de 12 de la mañana a 3 del mediodía, hora española, los sábados 5 y 19 de febrero y los sábados 5 y 19 de marzo. Luego, sobre todo, la página web de Ismael, que es escuelapsicotarología.com, ahí podéis hacer también las reservas por WhatsApp. Y animar a todos, como siempre digo, que se suscriban al canal de YouTube, que marquen la campanita para que les suene cada vez que Ismael cuelgue uno de sus vídeos interesantes que nos ayudan a todos a sanar seguro. Dicho todo esto, nos vamos ya al tema de hoy, que es hablar del año 6, que es el año 2022, y en el que parece que tenemos que tener en cuenta lo que merecemos, ¿no? Cada uno lo suyo. Empecemos, Ismael. Así es. Bueno, gracias, Inma, por la presentación. Gracias a ti. Bueno, pues en un vídeo anterior estuvimos hablando del desapego en el 2022, sí. Pero obviamente dentro de un año hay muchos aspectos a sanar, muchos aspectos a trabajar, muchos aspectos a aprovechar del año. Entonces hoy hablaremos del merecimiento. Pero antes vamos a ponernos un poco en contexto. Voy a hablar de que hay años copa, es decir, años raíces, hay años portales, que son espada, años espada, hay años basto, que serían años alas, y hay años oro, que serían los años integradores. Entonces, vamos a ponernos un poco en contexto de qué nos pide cada año, a un nivel general, a un nivel colectivo, a todo el mundo. ¿Qué trabajo nos pide cada año? Entonces, un año copa, un año raíz, es un año que nos pide sanar precisamente el merecimiento. Es decir, abrirnos a la abundancia. Eso es lo que nos pide un año raíz. Que los años raíces son los años 1, los años 6 y los años 8. Es decir, que la palabra que podemos trabajar en un año raíz es yo merezco. Uh-huh. Eso es, yo merezco.
luego ya ampliaremos un poco más. Sí. ¿Qué quiere decir merecer? Después, un año espada, años portales, son los números 2, 5 y 9. Uh-huh. Un año portal lo que nos pide es reflexionar. Reflexionar, interiorizar y sobre todo potenciar nuestra mente. Es lo que hemos hecho este año 2021, ¿verdad? Ha sido un año 5 para todo el colectivo. Nos hemos preparado para lo que, la abundancia que merecemos. Eso es. Y también para trabajar todo lo que tiene que ver con el conocimiento, abrirnos al aprendizaje. Esto es lo que propone un año portal. Uh-huh. Un año ala, que son años basto, que son los números 3 y 4. Son años que nos proponen trabajar las decisiones, tomar decisiones, empoderarnos y potenciar nuestra capacidad de pasar a la acción. El liderazgo. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, la frase para un año portal es yo sé, yo tengo conocimiento dentro de mí, yo tengo una guía dentro de mí. Uh-huh. Así que tenemos que trabajar en el año portal nuestra propia guía interior, nuestra conexión con nuestra guía interior. En cambio, en un año ala es yo puedo tomar decisiones. Y luego tenemos los años oro, los años integradores, que son los números 7. Uh-huh. En un año integrador tenemos que trabajar la prosperidad. Trabajar la prosperidad, trabajar el éxito, e intentar, dentro de lo posible, darnos buena vida. Y la palabra que nos ayuda en el año integrador es yo valgo. Hay que trabajar la valía personal, valorarnos en un año integrador. Así que estos serían, para ponernos en contexto, los tipos de año. Muy bien. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué significa la palabra merecimiento? Ya sabes que a mí me gusta mucho jugar con las palabras. Sí, vale. Entonces, la palabra merecimiento, si tú juegas con la palabra, es sí. Mentirme sobre lo que merezco. ¿Qué es cuenta? Lo que acostumbramos a hacer, ¿no? Así es, así es. Bueno, no es para reír, la verdad. Al contrario, cuando nos mentimos sobre lo que merecemos, sí. Estamos haciéndonos mucho daño. Claro. De hecho, yo propongo sustituir la palabra merecimiento por mereciciento. ¿Verdad? Es decir, tengo que aprender a sentir que merezco lo que me toca vivir momento a momento. Sea lo que sea, lo que venga. Claro, tomarlo en el corazón, que es para mi mayor bien, aunque mi ego no esté de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, una cosa es lo que yo creo que me merezco, ¿ok? Que normalmente lo que yo creo que me merezco es, según la familia me ha dicho, según las creencias que me transmite la familia y me ha dicho, tú te mereces tal cosa. La familia nos programa, la vida. La familia y los acontecimientos también, y la sociedad, claro. Los compañeros de trabajo, y bueno, pero sí, empieza por la familia realmente, sí. Así es. Y otra cosa, como digo, es sentir lo que yo merezco momento a momento. Uh-huh. Entonces voy a proponer aquí ya dos frases sanadoras, dos frases de solución. Por ejemplo, una frase sería, primero, desobedecer con amor lo que la familia nos ha dicho que merecemos. Vale. Entonces aquí la frase sería, desobedezco con amor lo que mi familia me hizo creer que merezco. ¿Todo el mundo tiene que decir esta frase? Todo el mundo, porque fíjate que todas las personas, en realidad, desde que ya estamos en el útero materno, sí. Ya estamos absorbiendo ideas de la familia. Uh-huh. Y no las cuestionamos, estas ideas, a no ser que hagas un ejercicio profundo de iluminar tu árbol genealógico, de darte cuenta de dónde vienes, de darte cuenta qué estás repitiendo, porque si no, no te das cuenta, no te lo cuestionas. Claro. ¿Sí? Y otra frase aquí sería decirnos, por lo tanto, sigo con amor lo que siento que merezco momento a momento. Muy bien. Ok. Siento que merezco momento a momento, esté pasando lo que esté pasando, aceptar que es eso lo que merezco. Aunque sí. No sea lo que me gustaría que ocurriera, por decirlo de alguna forma. Claro. Pero aceptarlo con amor y sentir que es eso justo lo que en aquel momento merezco para lo que sea. Así es. De hecho, ahora veremos que hay distintas edades emocionales, sí. ¿Vale? Porque el año 6 sí. Nos ubica, insisto, en la copa. La copa es la meta espiritual del camino raíz. Entonces, vamos a hablar ahora de las distintas edades emocionales. Venga. ¿Vale? Porque según en qué edad emocional me encuentro, entonces yo tengo una relación distinta con esta actitud de merecimiento. Entonces, por un lado tenemos la edad del niño emocional. ¿Qué hacemos cuando estamos en el niño emocional? Lo que hacemos es exigir, reclamar,
nunca estamos contentos. Nunca es suficiente lo que recibimos de la vida o lo que recibimos de los demás, lo que recibimos de los padres, lo que recibimos de la pareja, lo que recibimos de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, de las autoridades. Exigimos, nunca estamos satisfechos. Eso es lo que supone estar en la edad emocional infantil. Uh-huh. Es decir, que desde aquí lo que decimos es no es suficiente. Estamos en el no. Cuando estamos en la edad emocional adolescente, que lo miro en la emperatriz, uh-huh, entonces rechazamos lo que nos llega del mundo. No lo queremos, no nos gusta. Esto siempre no me hay gusta. Algo mejor, siempre hay algo mejor. Eso es. Me peleo con lo que estoy recibiendo de la vida. Me peleo, me rebelo, me opongo. Después ya entramos en la edad del adulto emocional, que lo miro en el emperador. Copa y emperador. Copa y emperador, sí. Ok. El adulto lo que hace es tomar. Tomo y al mismo tiempo negocio. Uh-huh. Es decir, cuando yo estoy en el adulto, yo puedo llegar a acuerdos con el otro. Ya no estoy ni en la exigencia, ni estoy en el rechazo, sino que estoy en la negociación. Vamos a negociar, vamos a ver aquí qué me puedes dar y qué te puedo dar. Porque ya nos hemos dado cuenta que no funcionan las otras dos. Claro. Hay claro. que mediar. Pactamos. Llegamos a un pacto, ¿no? Uh-huh. Es decir, que me abro a tomar y a negociar. Y luego tenemos lo que yo llamo la edad emocional del sabio. Entonces el sabio ya se ocupa de compartir. Está dando, está transmitiendo de una manera incondicional. Rebosa. Porque ha tomado tanto. Ha tomado tanto de la familia, ha tomado tanto de los padres, ha tomado tanto de la vida, que está rebosando. Y entonces deja un legado. Está dejando un legado en el mundo. Eso es lo que hace el adulto sabio. El sabio emocional. Y fíjate, si tú sumas estas cartas, es sí. decir, el mago, ¿verdad? La emperatriz, el emperador, el sumo, te llevan al 13. 1, 3, 4 y 5, 13. Sí. Fíjate. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona toma lo que viene de la vida momento a momento, ya no es el mismo. Te estás transformando constantemente. Si yo incorporo algo de ti, tú me das algo a mí, yo lo incorporo dentro de mí, ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo Ismael. Ya algo se ha mutado dentro de mí. Por eso tomar es tan importante. Porque el que toma, se transforma. Para que la gente lo entienda bien, yo... Cuando dices tomar, ¿a qué te refieres? Tomar significa cuando yo le digo al otro lo que viene de ti es bueno. Vale. Eso es tomar. Si tú juegas con la palabra tomar, sí. lees amor. Sí. Tomar es un movimiento de amor. Vale. Queda más claro, sí, sí. Claro. Eso es. Por eso luego puedes rebosar... Esa sabiduría y darla sin esperar nada a cambio, que es el amor incondicional al final, del sabio, como deberíamos ser todos o terminar todos siendo así. Ahí apuntamos. Tú tienes que preguntarte sí, en qué edad sí. emocional estás tú, porque apuntamos todos a la edad del adulto sabio. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto, en este 2022. Sí. Venga, vamos ¿no? a Pregúntate por ello. Pregúntate en qué edad emocional te estás moviendo en este año que vamos a entrar. Vale, ok. Ahora sí, siguiendo con la idea del merecimiento. Mira, existen tres tipos de tendencia con respecto al merecimiento. O tres movimientos, ¿ok? Entonces, está el que se cuenta merezco de menos. Es un discurso neurótico, muy frecuente. Yo lo observo muy a menudo en las lecturas. El que se cuenta merezco de menos está en lo que yo llamo el arquetipo del mendigo, el mendigo emocional. Entonces me cuesta tomar los regalos de la vida. Me cuesta tomar lo bueno de la vida. No sé pedir. Cuidado, pedir no es lo mismo que exigir. No, exigir no, no. forma parte del niño, pedir forma parte del adulto. Pedir quiere decir que yo te pido, pero vamos a negociar, a ver cómo te voy a compensar. No solo es te pido y ya, sino cómo te puedo compensar. Pero sé pedir. Pero sé pedir. De hecho, el que está en este discurso del mendigo emocional está en el no. No cojo. No cojo lo bueno. ¿No es cierto? Luego tenemos otro arquetipo, que es el que se cuenta merezco de más. Este está en el discurso merezco de más. A este yo le llamo el altivo emocional. Nunca tiene suficiente. Eso es. Siempre quiero más. Uh-huh. Está en el más. Pero luego viene lo que yo llamo el humilde emocional. Uh-huh. El humilde emocional es aquel que dice
merezco lo suficiente. Merezco lo suficiente. Lo suficiente según las circunstancias. Y fluyo con las circunstancias, porque la vida es cíclica. Pero ¿cómo yo llego al merezco lo suficiente? Primero tengo que mirar a mis padres. Primero tengo que mirar a mis padres y sentir en mi corazón que ellos hicieron lo suficiente. Lo suficiente porque me transmitieron la vida. Con eso es suficiente. Con eso ya es suficiente. Entonces, si yo siento que ellos hicieron lo suficiente, entonces me puedo decir a mí mismo, yo merezco lo suficiente según mis circunstancias. Porque mis circunstancias no son siempre las mismas. Cambian constantemente. Claro, y ahí soy más amigo de la vida, cuando me digo merezco lo suficiente. Ni merezco de más, ni merezco de menos. Estar en equilibrio, estar justo en el lugar que toca. Es lo más difícil. Sí, de hecho, tú pruébalo. Pruébalo de decirte a ti mismo, sí, a ti misma, merezco lo suficiente. Merezco. Pruébalo a ver cómo te sientes. Téstate. Te haces un test físico. Uh-huh. Te dices, merezco más. A ver qué sientes en el cuerpo. Merezco menos. A ver qué sientes en el cuerpo. Merezco lo suficiente. A ver qué sientes. Pruébalo. Y donde me quede más sintiendo es que estoy en ese lugar, justamente. Claro. Yo ya sé cuál es, ¿eh?, de los tres. Y estoy contenta por ello, sí, claro que sí. Así que bueno, vamos a seguir avanzando. Venga. Venga, voy a mostrar ahora el mapa canalizado de tarot y numerología. Uh-huh. ¿Se muestra bien? Sí, se ve bien, sí, míralo. Tenemos... Ok, ¿vale? Estupendo. Venga. Vale, entonces, vamos a hablar de los tres procesos que nos pide un año raíz. Fíjate, aquí tenemos el camino raíz, luego tenemos el camino portal, el camino ala y el camino integrador, ¿sí? Y las tres etapas evolutivas, niño, adulto y sabio. Y sabio. Y las metas, y las metas espirituales. Entonces, como estamos en el 2022 entrando en un año raíz, vamos a ver qué tres procesos nos pide este año. Venga. Desde la lectura del propio camino. Entonces, por un lado, encontrar un equilibrio entre profesión y pareja. Esto nos va a ser un trabajo que nos va a proponer el 2022 en general, a todo el colectivo. Vale. Porque obviamente hay muchas personas que se centran en trabajar y desatienden el ámbito de la pareja o de las relaciones o la vida social. O al contrario, hay personas que se enfocan en la pareja, pero desatienden su desarrollo personal o individual. Un equilibrio. Vale. El segundo proceso que nos invita a trabajar un año raíz es ser honestos con nosotros mismos y mirar de frente nuestro dolor. Lo que nos duele. Eso será un proceso que también nos pide el 2022. Uh-huh. Mirar con amor nuestro dolor, pero mirarlo. Vale. Y el tercer proceso que nos pide el año 2022 es practicar el sentido del humor y lo que yo llamo el buen juicio. El buen juicio es darme cuenta que todos somos amados de la misma manera por algo más grande. Vale. Por lo tanto, quiere decir que todos estamos al servicio de todos. Así que ese es el buen juicio. No hay buenos ni malos, no hay santos ni diablos. Todos estamos aquí al servicio del despertar del colectivo. Por lo tanto, ese es el buen juicio. Y estos son los tres procesos que nos pide... Muy interesante este año, ¿eh? El 2022. Madre mía. Ok. Bueno, y de hecho, sí, vamos a mirar ahora la carta que abre el camino, que es el mago, y la carta que cierra el camino, que es el juicio. ¿Vale? Porque aquí vamos a ver de dónde partimos en un 2022 y a qué apuntamos. Vale. ¿Vale? Entonces fíjate, ¿de dónde partimos? De la carta del mago. El mago es, de repente, este 2022 vamos a sentir miedo a crecer. Es decir, al final tenemos miedo ¿de qué? De nosotros mismos. Tenemos miedo de nuestro propio potencial, realmente. ¿Verdad? Muchas veces por miedo, por pertenencia, nos quedamos en relaciones, en trabajos, en lugares que ya se nos hacen pequeños. Ya no son de nuestra talla. Y con humildad lo tengo que reconocer. Tenemos que crecer, aunque nos dé miedo. Hay que crecer, porque eso es la vida. Crecimiento, ¿no? Entonces, partimos de aquí, de este miedo a crecer, de este miedo a desarrollar nuestros verdaderos talentos, nuestros potenciales, nuestros recursos. Pero mira dónde apuntamos, a la carta del juicio, que es una carta social. La carta del mago es individual. Primero conmigo mismo, luego con los demás, es decir, que apuntamos a desarrollar nuestra propia conciencia, a desarrollar todos nuestros talentos, y desde aquí estoy contagiando a los demás para que también despierten su conciencia, para que también desarrollen sus talentos. Eso es. Fíjate qué bonito ver de dónde partimos
¿a dónde apuntamos? Ok, voy a dar una frase sanadora. Venga, vamos a tomar. Para estos dos movimientos. Fíjase, uso todo mi potencial para hacerme el bien a mí mismo y para hacer el bien en el mundo. Si tú creces, crece el entorno, el mundo se beneficia. Y el mundo también. Claro. No, entonces no somos una isla. Somos seres colectivos. Eso es lo que nos enseña el camino raíz. Entonces, lo que yo haga conmigo tiene un efecto en el colectivo. Es en el precioso, entorno. Es precioso, claro. En el entorno. Lo mejor a lo que podemos aspirar. Ok. Muy bien, Inma. Y sí. Ahora te voy a hablar, vamos a tener una visión ahora panorámica del año 2021, 2022 y 2023. Vamos a hacer como una visión de dónde venimos, dónde estamos, a qué apuntamos. Vale. Vale, entonces voy a coger aquí la carta del sumo sacerdote, la carta de el enamorado y la carta del carro. Fíjate, año 5, año 6, año 7. Vale. Entonces, a ver aquí. Un año 5, sumo sacerdote, nos ayuda a reflexionar, a escucharnos a fondo, a nosotros mismos, ¿verdad? Con tantas cosas que están pasando, ¿verdad? Tantas dudas colectivas. Es un momento, pero es un momento para escucharte tú, ir hacia adentro, ¿verdad? Entonces, un año mental, bajamos al corazón en el 2022 a sentir. Para luego después, en el 2023, que es un año integrador, materializar. Pensar, sentir, concretar. Es decir, que estaríamos hablando de los tres ases. Espada, copa y oro. Vale. Entonces voy a dar aquí una frase sanadora. Fíjate, mi intelecto sigue a mi corazón. Mi corazón sigue a mi cuerpo. Y mi cuerpo sigue a la vida. Y la vida nunca se equivoca. Pues sí, cierto es. Fíjate. Sí, sí. Este es el movimiento que estamos haciendo colectivamente. Conectar corazón con mente, con cuerpo. No hay más. Se diría que en estos tres años todo el mundo podría llegar a estar justo donde toca, ¿no? O sea, es un trío fantástico. No sé si pueden haber más. Seguro que hay más movimientos de cartas, pero está muy bien. Bueno, es que los años son oportunidades, como los ases. Los ases hablan de oportunidades. Entonces, cada año es una oportunidad. El que este año no haya reflexionado lo suficiente, el que viene no va a poder sentir lo suficiente y al otro no va a tener la materializar eso que de verdad necesita o eso quiere o merece, ¿no? Eso es. Pero luego se repiten estos años. Sí, lo digo, son ciclos. Son ciclos. Bueno, es un buen momento para todos. Vamos a ver cuántos llegamos al 23 materializando los sueños. Así es. Y ahora ya vamos a hablar de lo que necesitas darte a ti mismo en el 2022 según tu numerología, según si eres raíz, portal, ala o integrador. Vale, venga. Vale. Vamos a ir rápidos ahora. Entonces, un poquito. Las personas raíces, fíjate. Sí. ¿Qué tienen que darse a sí mismas? Porque aquí es como que cada uno es el genio de su propia lámpara, ¿no? ¿Verdad? Vale. Bueno, pues fíjate, la persona raíz tiene que darse ilusiones en el 2022. Volver a recuperar la ilusión y darse belleza. Darse belleza quiere decir invertir en su cuerpo, invertir en su imagen, invertir en su hogar, hacer que su vida resulte más bonita, más bella. Y sobre todo, darse su sitio dentro de la sociedad, permitirse brillar. ¿No? Para la persona raíz, merezco brillar en este 2022. Muy bien. Sentirme bonita. Y fíjate, si sumas el 1 y el 7, 17 te lleva a la justicia, al 8. Lo cual quiere decir que la persona raíz también tiene que darse en este 2022 equilibrio, buscar sus momentos de equilibrio, buscar sus momentos de centramiento y sobre todo observar, trabajar mucho la observación, la contemplación. ¿Sí? Muy importante. Bueno, las personas portales, que merecen darse en el 2022? El sol, es decir, alegría, darse alegría. Pero fíjate, si sumamos el 1 y el 9 nos lleva al 10, lo cual quiere decir que darme alegría independientemente de las circunstancias.
pase lo que pase. Pase lo que pase. Por encima de todo, estoy contenta. Mantener una felicidad interior, ¿no? Bien. Me merezco ser feliz. Esta es la frase de la persona portal para el 2022. Independientemente de que las cosas a veces se pongan un poco difíciles. Bueno, la vida es así. Va rodando. Mantener una alegría interna a pesar de las circunstancias. Y la persona ala, el arcano 13. Fíjate, la persona ala tiene que darse, fíjate, cambios. Es decir, permitirse romper y cortar con aquellas cosas que ya no le hacen feliz, que le interrumpen su satisfacción, porque la persona ala tiene que apuntar al basto, darse a placer. Disfrutar, claro. Sí, siempre lo dices. Pero fíjate, sobre todo, precisamente para encontrar más centro, para encontrar más estabilidad, para encontrar más calma, a veces tengo que limpiar, quitar cosas del medio, para encontrar mejor. Más centro, para encontrar más fuerza. Así que la persona ala tiene que trabajar también, organizarse la vida de otra manera y simplificarse la vida, ponérselo más sencillo. Vale. Y vamos a por la persona Acabamos aquí. Integradora. La persona integradora tiene que perdonarse, darse perdón a sí misma. ¿Por qué? Porque muchas veces, fíjate, si sumamos el 16, 1 y 6, 7, que lo lleva a su carta, a la carta que representa a los integradores. A veces los integradores van corriendo, tienen prisa, y entonces dejan de apreciar las pequeñas cosas. Entonces me perdono por las veces que he corrido demasiado. Que corro más de lo necesario, que me olvido de disfrutar y de apreciar los pequeños detalles. Así que esa es la frase también para la persona integradora, darme perdón. Muy bien, Ismael, pues tenemos ya el programa finiquitado, ha sido un placer, se me ha hecho cortísimo, me ha pasado volando, pero hay mucha chicha, como decíamos antes de empezar. Así y es. Espero que a todo el mundo le siente de maravilla saber qué hacer en este final de 21 y 22 y, por supuesto, materializar en el 23. Así es. Gracias por estar conmigo. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente. Camí a l'èxit amb Imma Arias.